Desde 2017 comenzaron los rumores de que entre Zendaya y Tom podría haber algo más que solamente una amistad. Sin embargo, la química que mostraron en la película era innegable. Su romance en pantalla finalmente se tradujo en una conexión en la vida real. Coincidieron en el rodaje de Spider-Man Homecoming, pero fue en el verano de 2018, mientras filmaban una nueva película del Hombre Araña, cuando tomaron fuerzas los rumores de un posible romance. De acuerdo con el sitio de entretenimiento Page Six, ambos famosos fueron fotografiados a inicios de julio besándose mientras esperaban a que un semáforo se pusiera en verde en el vecindario de Silver Lake en Los Ángeles, en donde actualmente vive la mamá de Zendaya. No es de extrañar que fueran elegidos ambos para interpretar el romance en la película. A pesar de sus pasados románticos, Zendaya y Holland se unieron por sus valores e intereses comunes. Hacen buena pareja porque ambos son de los actores más amables que conocerás. Zendaya es desinteresada, cariñosa y compasiva, y esto también se puede ver en Tom. Ambos son artistas y son creativos, no solamente cuando se trata de actuar, sino también de otras formas, y ambos son muy cercanos a sus familias. Así lo reveló una fuente para Us Weekly. Aunque esta fuente cree que la relación de las estrellas de Marvel puede ser más que una aventura de verano, es probable que los dos no se apresuren a nada serio. Los fanáticos seguramente verán más de ellos juntos en los próximos meses durante las rondas de prensa de Spider-Man No Way Home. Prácticamente desde julio, Tom y Zendaya se han vuelto inseparables y parece que su relación es cada vez más sólida. Y aunque los actores no han confirmado propiamente su romance, para el cumpleaños de Zendaya, Tom eligió una selfie de ambos que fue tomada durante la filmación de alguna de las cintas de Spider-Man. La imagen refleja sin duda lo bien que se llevan este par de actores dentro y fuera de la pantalla. Ambos son figuras consentidas de la meca del cine, y que estén juntos causa mucho revuelo entre sus fans, que ya los llaman Tom Daya.